Vamos a esperar unos minutitos para dar inicio a este webinar que hemos organizado conjuntamente con SUNAT sobre medios de pago de las operaciones de comercio exterior. Por favor, les pido que tuvieran sus micros apagados y si hubiera alguna pregunta adicional fuera del registro, la pueden hacer por favor por el chat. Ok, para cumplir un poco con el horario, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. Realmente, antes que nada, antes de dar inicio a este webinar, yo quiero agradecer a SUNAT por el apoyo y las coordinaciones que tenemos continuamente para el desarrollo de estos webinars de temas importantes de tipo aduanero con los cuales también las empresas pueden absorber sus dudas y problemática en diferentes temas. Hoy nos toca el tema de medios de pago de las operaciones de comercio exterior y contamos con la presencia de Pablo Herrera, que es el jefe de la División de Valoración de SUNAT, también con quien va a dar unas palabras iniciales en este webinar. También contamos con Luis Arroyo, que es un especialista de la División de Valoración, y con Rubén Cuba, que también va a actuar como moderador absorbiendo las preguntas en la ronda de preguntas que vamos a hacer al final de la presentación. Bueno, agradeciéndole una vez más a SUNAT por su colaboración, por contar con los expertos de primer nivel y los especialistas en estos temas. Yo les cedo la palabra, les pido por favor que para aprovechar al máximo esta presentación, todos tengamos los auriculares, los micros apagados y les damos inicio de este webinar con las palabras de Pablo Herrera. Pablo, adelante, por favor. Muchas gracias, Rocío. Estimados asociados de la Cámara de Comercio de Lima, bueno, les saludo a Pablo Herrera Loaiza, jefe de la División de Valoración de SUNAT, haciendo extensivo a ustedes los saludos de nuestra Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, Marilu Yerena Aybar, y de nuestro intendente, el señor Arnaldo Alvarado, Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera. Bueno, en representación de nuestra institución, expresamos siempre nuestra disposición para colaborar con la Cámara de Comercio de Lima y sus asociados para difundir y fortalecer los conocimientos sobre distintos aspectos que conciernen asuntos aduaneros, ¿no? Agradeciéndole en este caso a Rocío y a los directivos de la Cámara de Comercio la convocatoria cursada, dado que esta vez vamos a referirnos respecto a la relación con los medios de pago en operaciones de comercio exterior, ¿no? Vinculado al ámbito aduanero. Este tópico de verdad es de particular importancia para los usuarios de comercio exterior, dado de que en cumplimiento de la ley de bancarización y sobre todo desde fines del año 2018, ¿no? Específicamente el 31 de diciembre 2018, con ocasión de las modificaciones que se hicieron a esta norma, se establecieron diversas sanciones, ¿no?
Para los casos en que bajo determinados supuestos no se utilicen los medios de pagos a través del sistema financiero, tratándose de mercancías adquiridas a través de contratos de compraventa internacional destinadas al régimen de importación, ¿no? Entonces, estas sanciones podían ir desde el reembarque de la mercancía o optativamente a una multa, ¿no? A elección del importador, cuando se detecte, lógicamente, esta incidencia antes del levante de la mercancía, o sea, durante el despacho, o la imposición de una multa si la administración aduanera lo detectaba con posterioridad al levante, ¿no? Si detectaba precisamente esta omisión de haber bancarizado el pago en sus transacciones de comercio exterior vinculado a una operación vinculada al régimen de importación para el consumo. Asimismo, este tema toca especial relevancia porque a inicios de este año, en el marco de las facultades legislativas concedidas al Poder Ejecutivo, se expidió el decreto legislativo 1529, ¿no? El cual, entre otras modificaciones, ha reducido el monto a partir del cual se debe utilizar medios de pago en operaciones de toda índole. Tenemos, en estos casos, la reducción ha ido a transacciones de hasta $500 o 2.000 soles, ¿no? Ello, ¿con qué objeto? Con el objeto de ampliar el universo de operaciones que corresponden sean bancarizadas por parte de los operadores, ¿no? Entonces, como es de consumimiento, si en estos casos el pago se efectúa sin emplear este medio de pago a través del sistema financiero, se va a perder el derecho a deducir gastos, costos o créditos, efectuar compensaciones e inclusive solicitar devoluciones de tributos y acceder al beneficio del drawback, entre otros, ¿no? En ese sentido, consideramos que este tema del uso de los medios de pago en las operaciones de comercio exterior es un tema que amerita ser estudiado y que amerita ser conocido a profundidad por todos los operadores de comercio exterior y por todos los usuarios aduaneros, ¿no? En ese sentido, nuevamente, a nombre de la Superintendencia Nacional Junta de Aduanas y de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, agradecemos la convocatoria efectuada a nuestra institución, cediendo en este caso el uso de la palabra, bueno, a los colaboradores de la División de Valoración que han sido designados para precisamente exponerles la temática propuesta, ¿no? Son los colegas Luis Arroyo y Rubén Cuba, y que tendrán el rol de expositor y moderador, respectivamente, para el desarrollo de la presente exposición. En ese sentido, agradecemos a los miembros de la Cámara, el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Lima, y te doy el pase, Rocío. Muchas gracias. Adelante. Tu audio, Rocío, no se escucha. No, de hecho, este tema es de suma importancia y hay muchas consultas de parte de los importadores y de los exportadores, y realmente creo que va a ser de mucho interés, por eso un poquito la aceptación, también la acogida que hemos tenido de todos los que se han inscrito para este webinar. Bueno, siguiendo con el programa, el contenido de esta presentación y el detalle de este tema lo va a desarrollar Luis Arroyo, que es el especialista de la División de Valoración de SUNAT. Entonces, le damos la bienvenida a Luis. Luis, adelante, por favor. Muchas gracias, señor Rocío. Voy a compartir la presentación. Vas a compartir tu pantalla, ¿no? Así es. Ajá. A ver, ¿me confirmas? Sí, sí, ahora lo vemos bien. Bueno, muy buenas tardes con todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Luis Arroyo, trabajo en la División de Valoración de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera de la SUNAT. Bueno, agradecer a todos ustedes por su participación y también un agradecimiento también a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación para participar en esta charla, en la cual, bueno, vamos a presentar un tema muy importante e interesante, ¿no? Como es la utilización y la declaración de los medios de pago cuando estos son empleados en las operaciones de comercio internacional.
Y les mencionaba que era un tema importante debido a que, bueno, una correcta declaración en la DAM de los datos asociados a los medios de pago va a permitir a la administración aduanera también tener un mejor control sobre los pagos realizados por la mercancía importada y de esta forma también realizar una adecuada valoración, ¿no?, de las mercancías importadas. Ahora, en esta presentación vamos a ver algunos temas relacionados con los medios de pago, como es el empleo de los medios de pago a través del sistema financiero, la exigencia para su utilización a través del sistema financiero, y también las consecuencias de su no uso por el sistema financiero y la sanción que se aplicaría en estos casos que no se utilice un medio de pago canalizado por el sistema financiero. También, como una segunda parte de la presentación, vamos a ver todo lo correspondiente a la declaración de la información relacionada con los medios de pago en el formato B de la DAM. Y vamos a ver los campos en los cuales se declaran en el formato B los datos asociados a los medios de pago y las validaciones que se han hecho en el sistema, ¿no?, que se han implementado para la declaración en estos campos. Bueno, también, antes de empezar la presentación, también queríamos precisarles que esta charla está orientada básicamente a tocar los aspectos aduaneros, ¿no?, que involucran la utilización de los medios de pago, enfatizando en la declaración de los datos asociados a los medios de pago. Por lo que en esta exposición no se va a abordar temas relacionados a aspectos de carácter comercial o de relación entre proveedores y sus clientes, ya sea sobre el medio de pago que resulta más conveniente utilizar desde el punto de vista de la operación comercial, ¿no? Sino lo que vamos a ver son las consecuencias aduaneras, ¿no?, de la utilización de la no utilización de los medios de pago, enfatizando en lo que es la declaración de los de la información relacionada a los medios de pago en el formato B de la DAM. Entonces, bueno, vamos a pasar a ver a continuación un tema importante como es el empleo de los medios de pago a través del sistema financiero, ello desde el punto de vista de los aspectos aduaneros, ¿no? Y acá vamos a ver lo correspondiente a lo que es la obligación de su utilización, así como las consecuencias por no utilizar el medio de pago y la infracción que correspondería aplicar, la sanción también cuando no se utilice un medio de pago a través del sistema financiero, ¿no? Y también ello dentro de lo que es el ámbito de la compraventa internacional de las mercancías y cuando éstas se destinen al régimen de importación para el consumo. Ahora, vamos a ver a continuación lo que son las normas que regulan el empleo de los medios de pago. Acá tenemos en primer lugar lo que es la ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, que lo conocemos más comúnmente como la ley de la bancarización y que data del año 2004. Y de ahí tenemos un decreto supremo que es el número 150-2007, que este decreto supremo aprueba el texto único ordenado de la ley de bancarización. Mencionarles que en dichas normas, tanto en la ley la 28.194 como en su texto único ordenado, se establecen lo que son los supuestos en los cuales se van a utilizar los medios de pago. También se han establecido ahí la obligación para utilizar los medios de pago a través del sistema financiero, el monto también a partir del cual se van a utilizar estos medios de pago y también se establecieron también los efectos tributarios, ¿no? Para el caso de las operaciones en las cuales no se haya utilizado medios de pago canalizados por el sistema financiero, ¿no? Y también un aspecto importante es que en el artículo 5
Se estableció lo que es la relación de los medios de pago que serán, que son utilizados y que son canalizados por el sistema financiero. Entonces, acá tenemos a continuación lo que es la relación de medios de pago que han sido establecidos en el artículo 5 del texto único ordenado de la ley 28.194, la ley de bancarización, y sobre los cuales se incorporó otros medios de pago que bueno, fueron complementados con, la primera disposición complementaria final del Decreto Supremo 047 del 2004, que aprueba el reglamento de la ley 28.194, ¿no? La ley de bancarización. Entonces, mencionarles acá que estos medios de pago, que podemos ver acá en esta lista, fueron recogidos para elaborar la tabla de tipos de medios de pago que se utiliza para fines de la declaración de la información del tipo de medio de pago en el campo que se ha implementado en el formato B de la DAM, ¿no? Denominado tipo de medio de pago. Ahora, mencionarles también que a esta lista de medios de pago también, bueno, se le ha adicionado para fines de la declaración en el formato B de la DAM, se le ha adicionado en lo que es el pago en efectivo. Ello para fines de poder identificar aquellas importaciones, aquellas transacciones comerciales en las cuales se ha utilizado un medio de pago que no ha sido realizado por el sistema financiero, ¿no? Como es el pago en efectivo. Ahora, vamos a pasar a continuación a ver la norma que modificó la ley de bancarización y su texto único ordenado en lo que incorpora un artículo que es el 3A y es el decreto legislativo el 1388 que salió publicado el 4 de septiembre del 2018 y que entra en vigencia el 31 de diciembre del 2018, que es justamente en el día que entra en vigencia también la tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, que fue aprobada por el Decreto Supremo 335, ¿no? Del 2018. Bueno, tenemos que en este Decreto Legislativo 1388 se incorpora este artículo 3A al texto único ordenado de la Ley de Bancarización, y en el cual se establece en este artículo la obligación de emplear medios de pago a través del sistema financiero, tratándose de operaciones de comercio exterior, estableciéndose que en la compraventa internacional de mercancías que se hayan destinado al régimen de importación para el consumo y cuyo valor FOB sea mayor a 7.000 soles o 2.000 dólares, se debe realizar los pagos utilizando los medios de pago canalizados por el sistema financiero, que son los medios de pago que vimos anteriormente y que fueron establecidos con el artículo 5, ¿no? de la ley de bancarización. Ahora, en los casos que se evidencie que no se haya utilizado un medio de pago canalizado por el sistema financiero, tenemos que, si es que bueno, si esto ha sido con anterioridad al levante de la mercancía, a opción del importador puede solicitar el reembarque de la mercancía o también puede solicitar la continuación del despacho, pero previo pago de una multa por un monto que ha sido determinado en la tabla de sanciones, ¿no? Que es aplicable a las infracciones que están previstas en la Ley General de Aduanas. Ahora, cuando se evidencie que no se ha utilizado un medio de pago a través del sistema financiero, pero esto ha sido con posterioridad al levante, entonces corresponde aplicar en este caso la multa y ya no el reembarque, toda vez bueno, que la mercancía ha sido ya puesta a disposición del importador, ¿no? Ahora, asimismo, también en estos casos, también cuando el valor FOB de la mercancía sea mayor a 2.000 dólares y no se haya utilizado un medio de pago
a través del sistema financiero. También este decreto legislativo 1388 también establece que le es aplicable las consecuencias tributarias que están señaladas en el artículo 8 del texto único ordenado de la ley de bancarización, ¿no? Que están referidos a efectos tributarios, que es decir, de que el importador no va a poder acogerse a beneficios tributarios, como es el que no va a tener derecho a deducir gastos, costos, créditos, o tampoco compensaciones, ni a solicitar devoluciones de tributos, reintegros tributarios o restitución de derechos arancelarios. Hecho, bueno, vamos a verlo de una manera más esquemática en este siguiente cuadro. Acá vamos a ver, bueno, los supuestos que se deben dar, las obligaciones también que se deben cumplir y las consecuencias, ¿no? Por no haber utilizado un medio de pago a través del sistema financiero, ¿no? Entre las consecuencias, bueno, ahí vemos el reembarco, multa y el no poder acogerse a beneficios tributarios. Entonces, tenemos que en las compraventas internacionales de mercancías que se hayan destinado al régimen de importación para el consumo y cuyo valor sea superior a los 7.000 soles o 2.000 dólares, se debe realizar los pagos utilizando medios de pago a través del sistema financiero y estos medios de pago son los que se encuentran previstos en el artículo 5, ¿no? Del texto único ordenado de la ley 28.194. Y en caso que no se, en caso que se evidencie la no utilización de medios de pago canalizados por el sistema financiero, entonces ahí sí procede el reembarque de la mercancía o la continuación del despacho previo pago de una multa cuando estamos en un momento anterior al levante de la mercancía, ¿no? Y cuando estamos en un momento posterior al levante, ya procedería la aplicación de la multa. Y la otra consecuencia que es aplicable son los efectos tributarios, que es como mencionamos anteriormente, que es el no poder acogerse a beneficios tributarios, como que no puede deducir gastos, costos, créditos, solicitar, efectuar compensaciones, ni solicitar devoluciones de tributos, actos a favor, o devolución de, o reintegros, o restitución de derechos arancelarios. Entonces, ahora vamos a ver un tema que es importante, como es la compraventa internacional de mercancías, ¿no? Que hemos mencionado que esta obligación de utilizar los medios de pago es cuando se produce una compraventa internacional de mercancías. Entonces, acá lo que el decreto legislativo 1388 hace una definición de lo que es la compraventa internacional de mercancías, ¿no? Y y en este decreto legislativo lo que se señala es que en una transacción comercial, cuando para que se produzca una compraventa internacional de mercancías, tiene que el vendedor tiene que comprometerse a transferir la propiedad de la mercancía al comprador a cambio de un pago de una suma de dinero, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que se deben dar para que se produzca una compraventa internacional, ¿no? La transferencia de la propiedad y el pago de una suma de dinero, ¿no? Esos son los elementos importantes por los cuales vamos a poder determinar que existe una compraventa internacional de mercancías. Ahora, ejemplos comunes en los cuales no hay, donde no se configura una compraventa internacional, podemos mencionar lo que son los envíos gratuitos, los regalos, los obsequios, las muestras sin valor comercial, donaciones, etc. Ahora, acá, basándonos en esta definición, por ejemplo, una operación comercial basado en un trueque podría ser considerada una compraventa internacional. Bueno, en el caso del trueque, quizá el trueque existe una transferencia o una transmisión de la propiedad del bien, ¿no? Pero, bueno, y también hay un envío internacional de la mercancía,
pero no hay, lo que no existe es un pago, ¿no?, de una suma de dinero, por lo que no habría una venta de la mercancía. Por lo tanto, lo que es el trueque no caería dentro de este supuesto para ser considerado una compraventa internacional de la mercancía. Ahora, también sería requisito también que el comprador de la mercancía esté ubicado en el Perú y el vendedor de la mercancía también esté ubicado, bueno, esté ubicado en el exterior, el vendedor en el exterior y el comprador en el Perú, sería un requisito como para que pueda configurarse la compraventa internacional. Acá, bueno, existen transacciones no comerciales de los cuales deriva una importación, en los cuales tanto el importador como el vendedor están ubicados acá en el país, ¿no?, en el Perú. Pero en ese caso nosotros consideramos de que sí se configuraría en este caso una compraventa internacional, por cuanto en este decreto legislativo 388 no se señala expresamente que el vendedor tenga que estar ubicado en el exterior, ¿no?, en el extranjero. Entonces, en este caso, al existir una transferencia de la propiedad, un pago por la mercancía, y también el hecho de que la mercancía se traslada desde el exterior hacia el Perú, eso ya hace que la transacción y la operación comercial ya sea considerada como internacional, por lo que la compraventa, que es inherente a la operación comercial, también sería considerado como internacional. Entonces, en estos casos que el importador y el vendedor están ubicados en el Perú, ahí podríamos señalar que sí se configuraría una compraventa internacional. Ahora, ¿qué ocurre en los casos de compraventas internacionales de mercancías destinadas a la importación para el consumo, pero cuyo valor FOB sea menor a o igual a los $2,000 y mayor que los $500, ¿no? Y el caso de las compraventas internacionales también que hayan sido destinados a otros regímenes aduaneros distintos de la importación para el consumo y también cuyo valor FOB sea mayor a los $500. Entonces, acá en este cuadro podemos ver también de una manera muy esquemática los supuestos que se deben dar, las obligaciones que se deben cumplir y las consecuencias de no utilizar medios de pago en estos casos, ¿no?, que he señalado, ¿no? Entonces, tenemos acá que cuando se trate de una compraventa internacional de mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo y con valor FOB mayor a 2.000 soles o $500, pero igual o menor a 7.000 soles o $2,000, o cuando se trate de mercancías que se destinen a otros regímenes aduaneros y con valor FOB superior a 2.000 soles o $500, la obligación es la misma, ¿no?, en ambos casos, ¿no?, que es el utilizar medios de pago canalizados por el sistema financiero. ¿A qué se refiere el artículo 5 del texto único ordenado de la ley de bancarización, ¿no?, la ley 28.194? Y las consecuencias también son las mismas en ambos casos, que son los efectos tributarios, ¿no?, que es que no va a poder acogerse a beneficios tributarios, como es deducir gastos, costos, créditos, efectuar compensaciones, solicitar devolución de tributos, reintegros o restitución de derechos arancelarios. Ahora, bueno, vamos a pasar a ver lo que la infracción, ¿no?, en que se incurre y la sanción que se aplica por el hecho de no utilizar un medio de pago a través del sistema financiero. Ahora, ello fue regulado por el Decreto Supremo 335-2018, vigente desde el 31 de diciembre del 2018, que aprueba la tabla de sanciones y establece que la infracción aplicable a los dueños, consignatarios o consignantes, cuando se evidencie que no se haya utilizado un medio de pago en la compraventa internacional de mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo, se aplicará en estos casos una sanción equivalente al 30% del valor FOB de la mercancía. Ahora, acá tener en cuenta que
cuando se refiere al valor FOB de la mercancía, este corresponde al valor FOB declarado en la DAM, en la declaración anual de mercancías, ¿no? En la DAM, por lo que si la DAM ha tenido algún ajuste de valor, quizá por alguna, por una duda razonable, este nuevo valor FOB no va a ser considerado, ¿no? Para el valor, para el cálculo de la multa, ¿no? Sino el valor FOB inicial, ¿no? Que fue facturado o negociado en la transacción, ¿no? Y que no fue objeto de bancarización. Ahora, y también indicarles acá que, bueno, el caso más común de pagos realizados en compraventas internacionales de mercancías en los cuales no se haya utilizado el sistema financiero son los llamados pagos en efectivo, que corresponden a pagos utilizando billetes o monedas en los cuales no ha intervenido ninguna entidad del sistema bancario o financiero. Por lo que, para el caso de compraventas internacionales en donde se haya utilizado como medio de pago el pago en efectivo y la mercancía se destine al régimen de importación para el consumo y su valor FOB supera los $2,000, entonces, en este caso, al no haberse utilizado un medio de pago por el sistema bancario, correspondería la aplicación de la sanción correspondiente al 30% del valor FOB. Ahora vamos a pasar a otro tema importante, como es la declaración de la información de los datos relacionados con el medio de pago, información que se declara en el formato B de la DAM. Acá, bueno, primeramente tenemos acá dos resoluciones. Resoluciones de intendencia que modificaron el instructivo de la DAM en lo correspondiente al formato B. Tenemos acá que a través de la primera resolución, que fue la número 003 del año 2018, que tiene fecha de vigencia desde el 1 de febrero del 2018, se incorporan tres datos relativos al medio de pago, ¿no? Como es el tipo de medio de pago, el nombre de la institución financiera involucrada y los datos de identificación del medio de pago. Posteriormente a ello, con la segunda resolución, que fue la número 81 del año 2019 y que tiene fecha de vigencia 22 de abril del año 2019, se hace mayores precisiones en el instructivo de la DAM. Se hacen mayores precisiones a lo que es las definiciones de cada tipo de medio de pago y se da mayores alcances, ¿no? De la utilización del tipo de medio de pago en lo que es el nombre de la institución financiera y en lo que es los datos de la identificación del medio de pago. Acá se hace, se definen, ¿no? Los conceptos de cada tipo de medio de pago y se hacen precisiones, ¿no? Para fines de una correcta declaración, ¿no? de la información. Ello ante situaciones, ¿no? que se habían presentado y que eran necesario precisarlas en el instructivo de la DAM. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? las precisiones que se han hecho, ¿no? para la declaración de estos datos asociados al medio de pago. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es dos campos que son declarados en la declaración aduanera de mercancías, en la DAM, como son la modalidad de pago y el tipo de medio de pago, y vamos a ver la diferencia, ¿no? que existen entre ellos, toda vez que hemos detectado que todavía existe, para determinados casos todavía hay cierta confusión, ¿no? con algunos términos, como por ejemplo el pago en efectivo y el pago al contado, ¿no? Y se confunde en algunas ocasiones que ambos términos vienen a ser lo mismo, ¿no? El pago en efectivo y el pago al contado cuando
ello no es así, ¿no? El pago al contado se refiere a lo que es el momento, ¿no? O la oportunidad del pago, por lo que un pago que tenga la modalidad de pago al contado puede asociarse con distintos tipos de medios de pago, ¿no? Puede asociarse con una transferencia de fondos, con una orden de pago, un cheque, un giro, etcétera, ¿no? Mientras que el tipo de medio de pago, lo que es el pago en efectivo, no es una modalidad de pago, sino más bien es un tipo de medio de pago, ¿no? En donde se utilizan billetes y monedas, y en el cual, bueno, no es canalizado a través del sistema financiero. Ahora, mencionarles también sobre la modalidad de pago, que esta se declara en la casilla 5.2 del formato A de la DAM, y como les mencioné, la modalidad de pago viene a ser lo que es la forma de pago de la mercancía de acuerdo a la oportunidad de la cancelación o al momento de la cancelación, ¿no? Entonces, lo que se relaciona acá con la modalidad de pago es el momento en que se realiza el pago, ¿no? Por lo que el pago podría ser pago anticipado, un pago al contado o un pago a crédito, llamado también pago diferido, ¿no? Ahora, sobre este dato de modalidad de pago, también podemos mencionarles como dato estadístico que la modalidad de pago que más ha sido utilizada en las transacciones y que, bueno, que han declarado en la DAM, es el pago a crédito o llamado también pago diferido, el cual ha representado en el año 2021 cerca del 80% del valor FOB total de todas las DAMs que se han numerado, ¿no? Y han representado también un 66% aproximadamente, ¿no? De la cantidad total de DAMs que se han numerado, ¿no? Entonces, esa ha sido la modalidad de pago que más se ha utilizado, ¿no? Lo que es el pago a crédito o diferido. Ahora, mencionarles también que sobre la modalidad de pago que en el instructivo de la DAM tampoco, bueno, no se han definido cada concepto de la modalidad de pago, ello porque su alcance puede variar de acuerdo a cada transacción comercial, ¿no? Y ello es por lo que está en función de lo que se ha negociado en la operación, ¿no? Así tenemos que para un vendedor, un pago a crédito o diferido puede ser un pago realizado con posterioridad a la fecha de factura, mientras que para otro vendedor puede ser un pago realizado con posterioridad a la fecha de embarque o con posterioridad a la fecha de llegada de la mercancía, ¿no? Por ello que, bueno, no resulta conveniente establecer definiciones, ¿no? Para cada modalidad de pago, ¿no? Porque ello implica considerar o definir un momento para el pago, ¿no? Cuando ello en realidad es resultado de las negociaciones, ¿no? Y del acuerdo a que llegue el comprador con el vendedor en la transacción comercial. Y ahora, en lo que es tipo de medio de pago, este viene a ser un dato que se declara en el formato B de la DAM, y como vamos a ver más adelante y con más detalle, el tipo de medio de pago corresponde al medio o al instrumento de pago que es utilizado o que se va a utilizar en la transacción comercial. Ahora, acá pasaremos a ver con más detalle lo relacionado con el tipo de medio de pago. Y acá, bueno, sobre el tipo de medio de pago, como se señaló anteriormente, viene a ser el dato que se declara en el formato B de la DAM y que corresponde al medio o al instrumento de pago que es utilizado o por utilizarse en la transacción comercial. Acá, en el instructivo de la DAM, se ha definido lo que es el tipo de medio de pago y se ha hecho la mención por utilizarse en la transacción comercial,
Ello debido a que no solamente se declaran en la DAM los medios de pago que ya han sido utilizados en la transacción. Tenemos el caso del pago a crédito o pago diferido, en donde es muy posible que en el momento de la numeración de la DAM aún no se ha efectuado el pago. Sin embargo, ya se conoce qué medio de pago es el que va a ser utilizado en un momento posterior. Es por ello que el tipo de medio de pago que se declara es aquel medio o instrumento que es utilizado o que se va a utilizar en la operación comercial, ¿no? Como es en el caso también de los pagos diferidos, ¿no? Ahora, sobre el tipo de medio de pago, también tenemos como dato estadístico, también le podemos compartir que el tipo de medio de pago más utilizado en el año 2021, que fue el más declarado en las DAMs, ha sido la transferencia de fondos, ¿no? Que tiene el código 9, ¿no? De la tabla que podemos ver ahí, ¿no? Y la transferencia de fondos representó aproximadamente lo que es el 90%, ¿no? del valor FOB total de todas las DAMs numeradas, y representó también cerca del 88%, ¿no? De la cantidad total de las DAMs. Entonces, ese ha sido el tipo de medio de pago más utilizado, ¿no? Lo que es la transferencia de fondos, ¿no? Lo que más se ha declarado, ¿no? Como tipo de medio de pago. Ahora, también mencionarles que esta tabla con la relación de tipo de medio de pago, que lo podemos observar acá en esta diapositiva, se basa en los tipos de medios de pago que fueron establecidos en el artículo 5 del texto único ordenado de la ley 28.194, que es la ley de bancarización, y en los medios de pago también que fueron incorporados con la disposición final complementaria del Decreto Supremo 047 del 2004, ¿no? Que aprueba el reglamento de la ley de bancarización. Y sobre estos medios de pago que fueron aprobados por la ley de bancarización, se les ha adicionado lo que es el pago en efectivo, que es el código 1 que vemos acá en la tabla. Y bueno, este pago en efectivo lo hemos adicionado con el fin de poder identificar, ¿no? Aquellas importaciones, aquellas transacciones en los cuales no se ha utilizado un medio de pago canalizado por el sistema financiero, ¿no? Y como señalamos anteriormente, en ese caso, como es el caso del pago en efectivo, estaría sujeto a la aplicación de una sanción, ¿no? Por no haber utilizado un medio de pago canalizado por el sistema financiero. Bueno, también mencionarles acá que sobre el tipo de medio de pago que en la última modificatoria del instructivo de la DAM, que fue aprobada con la resolución 81 del año 2019, se establecieron definiciones para cada tipo de medio de pago, definiciones que se basan en definiciones que fueron establecidas en la ley de bancarización y también en definiciones que estableció la Superintendencia de Banca de Seguros y que están publicadas en su portal web de la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, en base a estas definiciones fue que en el instructivo de la DAM se establecieron definiciones para cada tipo de medio de pago, ¿no? Ello con el fin de que pueda declararse correctamente el tipo de medio de pago en la DAM, ¿no? Bueno, de manera resumida, les puedo señalar algunos conceptos, ¿no? Que están en el instructivo de la DAM y para algunos tipos de medios de pago que son lo que más comúnmente se utilizan, ¿no? Por ejemplo, bueno, como les mencioné, lo que es el pago en efectivo se refiere a lo que es el uso
su pago que se ha realizado con billetes o monedas. Lo que es el cheque bancario es una orden escrita en el que una persona requiere a su banco que pague una determinada cantidad de dinero a otra persona que vendría a ser el beneficiario o el vendedor de la mercancía. Ahora, en lo que es las remesas, tenemos la remesa documentaria, que llamada también cobranza documentaria. Acá en este caso el vendedor entrega a su banco unos documentos financieros junto con documentos comerciales, ¿no? Para que este banco le remita al banco del importador y este se va a encargar de presentar la documentación y hacer el cobro al importador, ¿no? Ahora, lo que es la carta de crédito, bueno, es un documento que es emitido por una entidad financiera, bancaria, a favor del comprador, a fin de que esta carta lo presente ante el vendedor y con la seguridad de que este documento, bueno, cuenta con el respaldo financiero, ¿no? Del banco que lo emitió, ¿no? Y la transferencia de fondos, bueno, viene a ser la autorización para que el banco del importador le debite de su cuenta bancaria un determinado monto a fin de que este dinero sea abonado en la cuenta del vendedor, ¿no? Y bueno, estos son conceptos de algunos tipos de algunos tipos de medios de pago que bueno, se han establecido en el instructivo de la DAM y los pueden encontrar con mayor detalle y con mayor amplitud estas definiciones de cada tipo de medio de pago en el instructivo de la DAM, ¿no? En la sección correspondiente al tipo de medio de pago. Ahora también mencionarles que ahí en esta tabla del tipo de medio de pago hay un código 14 que es que corresponde al sin pago, y este código se utiliza únicamente cuando en la transacción comercial no se ha generado un pago alguno, como por ejemplo el caso de las de los suministros gratuitos, los regalos, muestras sin valor comercial, donaciones, ¿no? En el cual no ha habido algún tipo de pago. Y al declararse este código 14, bueno, hay que también se tiene que aclarar un texto descriptivo, y en ese texto descriptivo se tiene que detallar el motivo por el cual no se está efectuando el pago por la mercancía. Acá también indicarles que este código 14 de sin pago, también hay una precisión en el instructivo de la DAM en el sentido de que no debería utilizarse este código 14 cuando se trate de pagos diferidos, ¿no? Toda vez que para el caso de pagos diferidos, si es que no se conoce el tipo de medio de pago que se va a utilizar, en el momento de la numeración de la DAM, ahí en ese caso lo que se tiene que declarar es el tipo de medio de pago que se estime va a utilizarse, ¿no? Finalmente para pagar la mercancía. Entonces, no debería, para el caso de pago diferido, no debería utilizarse este código 14 que es pago, ¿no? Ahora, acá también comentarles que en lo que es la declaración de la información de los datos asociados al medio de pago en la DAM, tenemos tres datos que son el tipo de medio de pago, el banco, que en este caso es la entidad financiera involucrada, y el dato de identificación del medio de pago. Acá estos datos son exigidos para su declaración en la DAM desde el año 2018, que fue que se implementaron estos campos en el formato B de la DAM. Y lo que vamos a ver a continuación son algunas precisiones que se hicieron en el instructivo de la DAM
referidos a la declaración de estos tres datos. Acá con relación al tipo de medio de pago, acá en el instructivo de la DAM se hicieron unas precisiones. En primer lugar, tenemos el caso de las transacciones comerciales en las cuales la modalidad de pago corresponde a un pago a crédito o pago diferido y no se conoce el medio de pago que se va a utilizar. Por ser este pago quizá realizado a 90 días, a 180 días, ¿no? De la fecha de factura o de la fecha de embarque. Entonces, en estos casos, primeramente lo que se debe hacer es declarar en la casilla 5.2 del formato A el código 2, que es el que corresponde a la modalidad de pago a crédito, o llamado también diferido. Luego, en el formato B, como tipo de medio de pago, lo que se tiene que declarar es el código del tipo de medio de pago que se estime se va a utilizar cuando se realice el pago por la mercancía. Luego de ello, en lo que es el campo de la entidad financiera involucrada, si es que no se tiene conocimiento del banco que se va a utilizar para hacer el pago, ahí en ese caso va a tener que declararse el código 99, que es correspondiente a otros, y en el texto descriptivo se tendrá que indicar que no se cuenta con esta información o dato no disponible por ser un pago a crédito, ¿no? O diferido. Y en lo que es el campo de los datos de identificación del medio de pago, en este caso, al no haberse todavía realizado el pago por la mercancía, entonces, como no se tiene un número del documento o el número de la operación, entonces también se tiene que declarar en este campo la expresión dato no disponible por ser un pago a crédito o diferido. Ahora, en segundo lugar, tenemos para el caso de las transacciones comerciales en donde se ha utilizado más de un medio de pago, es decir, se han utilizado más tipos de medios de pago de los códigos 2 al 13, ¿no? Que vimos de la tabla anterior de los tipos de medios de pago. Entonces, en este caso, la precisión que se hizo en el instructivo de la DAM es que como el campo de tipo de medio de pago se encuentra a nivel de cabecera del formato B de la DAM y no a nivel de ítem, entonces corresponde declarar el código del tipo de medio de pago con mayor valor con relación al valor total. Y también corresponde que en la casilla 5.20, que es observaciones del formato B, se declare el otro tipo de medio de pago o los otros tipos de medios de pago que se han utilizado en la transacción. Ahora, el instructivo de la DAM también hace una precisión en el sentido de que si en la transacción comercial se ha utilizado, además del tipo de medio de pago en efectivo, se ha utilizado otro tipo de medio de pago, entonces lo que corresponde declarar como tipo de medio de pago es el pago en efectivo, independientemente del valor que haya tenido, ¿no? Aun cuando el valor del pago en efectivo haya sido menor con relación al valor total, ¿no? De la transacción. Ahora vamos a ver otras precisiones que se hizo al tipo de medio de pago en lo que es en el instructivo de la DAM. Entonces, tenemos en primer lugar lo que son el caso de las ventas sucesivas, ¿no? Entonces, ventas sucesivas, como ustedes sabrán, bueno, son aquellas ventas que, de la mercancía que se realizan después de la venta para la exportación, pero antes de su destinación aduanera, ¿no? Entonces, la precisión que se hizo en el instructivo de la DAM, para el caso de las ventas sucesivas, es que se debe declarar como tipo de medio de pago el medio de pago correspondiente a la primera venta que se encuentra amparada en la
en la factura de la compraventa internacional de la mercancía, ¿no? Que originó la venta para la exportación. Y luego de ello se debe declarar en la casilla 5.20 observaciones, lo que es el tipo de medio de pago correspondiente a la venta sucesiva, ¿no? O sea, al pago que se realizó en esta venta sucesiva, que corresponde a la venta interna, ¿no? Que se realizó acá en el país. Ahora, la otra precisión también que hizo el instructivo de la DAM es el caso de los pagos realizados entre dos empresas ubicadas, ya sea ambas en el exterior, y los pagos realizados entre dos empresas, ambas nacionales, ¿no? En estos dos casos, lo que corresponde declarar como tipo de medio de pago es el medio de pago utilizado por la compra de la mercancía importada. Independientemente si el pago lo ha realizado una empresa del exterior a un vendedor también ubicado en el exterior, o si el vendedor se encuentra ubicado acá en el Perú y ha recibido el pago de un comprador también ubicado acá en el Perú. Ahora, el otro dato asociado al tipo de al medio de pago, tenemos lo que son las la entidad financiera involucrada, ¿no? Que en este caso es un campo en el cual se declara el nombre de la institución financiera o del banco que ha intervenido en la operación comercial, ¿no? Y está asociado a una tabla. Ahí ven ustedes al lado derecho, es una tabla de instituciones financieras, en los cuales están los nombres de los bancos, y bueno, hay un código 99, otros, que se utiliza en caso el banco que ha intervenido en la operación no se encuentra registrado en esta tabla, ¿no? Entonces ahí utilizamos el código 99 otros, y en su texto descriptivo ya se declararía ya el nombre del banco o la institución financiera que intervino en la operación. Ahora, tenemos también otro dato que está asociado al medio de pago, como es el dato de identificación del medio de pago. Acá señalamos que este dato no se encuentra asociado a una tabla, como sí lo es el tipo de medio de pago y el nombre de la institución financiera involucrada, ¿no? Este campo del dato de identificación del medio de pago es un campo texto alfanumérico, y acá, bueno, se declara obligatoriamente este campo si es que se ha declarado como tipo de medio de pago los códigos del 2 al 13, ¿no? Que son medios de pago canalizados a través del sistema financiero. Y este campo no se declara si es que, bueno, se ha declarado como tipo de medio de pago, ya sea el pago en efectivo o se ha declarado el código 14, que es el sin pago. Ahora, en este campo de los datos de identificación del medio de pago, lo que se debe declarar es el número de la operación según el número indicado en el medio de pago, o también se declara el número de referencia de la transacción, o el código de identificación, o el número del documento que es asignado por la entidad financiera al medio de pago correspondiente. Entonces ahí, acá en la presentación vemos dos ejemplos, ¿no? Lo que es cheque y lo que es transferencia de fondos, ¿no? Entonces, a veces dependiendo del tipo de medio de pago, es que para algunos se va a declarar un código de identificación y en otros se va a declarar el número de operación, o en otros se va a declarar algún número del documento que es asignado por la entidad financiera o bancaria, ¿no? Ahora, estos ejemplos también están señalados en el
en el instructivo de la DAM. Bueno, y en lo que es las validaciones que se han implementado a los campos asociados al, al medio de pago, mencionarles, bueno, de que hay ciertas validaciones que se han implementado para efectos de que se declare correctamente la información, ¿no? En el formato B de la DAM en el momento de la numeración, ¿no? De la DAM. Y no se presente ciertas inconsistencias, ¿no? En la información que se declare. Entonces, acá tenemos que a nivel informático se validó que de declararse los códigos del 2 al 13, que son los tipos de medios de pago bancarizados, lo que se validó es que se declare obligatoriamente tanto el campo del nombre de la institución de financiera involucrada como el dato de identificación del medio de pago. Y la otra validación que se implementó en el sistema es que cuando se declare como tipo de medio de pago el código 1 correspondiente a pago en efectivo o el código 14 correspondiente a sin pago, en esos casos el sistema va a validar de que no se declare información alguna en el campo correspondiente al nombre de la institución financiera involucrada y de los datos de identificación del medio de pago. Ahora, bueno, finalmente vamos a ver algunos casos que se han presentado en los cuales se ha declarado información inconsistente o incorrecta, ¿no? De los datos asociados al medio de pago, ¿no? Por ejemplo, tenemos en lo que es el tipo de medio de pago, han habido casos en los cuales se han declarado como tipo de medio de pago en efectivo, pago en efectivo, pero sin embargo el monto del valor FOB ha sido, superaba los $50,000, ¿no? Fue 50 mil, 100 mil o $200,000. Entonces, en esos casos, la administración hizo un requerimiento al importador para que sustente el pago, ¿no? A fin de verificar si este fue realizado por el sistema financiero. Y el importador, bueno, contesta de que por error se declaró pago en efectivo, ¿no? Debiendo haber sido otro pago. Entonces son errores que se presentan, ¿no? Otro error también es que declaran el código 14 correspondiente a sin pago y declaran el nombre de algún tipo de medio de pago, ¿no? Como transferencia financiera, bancaria, ¿no? Debiendo declarar en estos casos el código 9, ¿no? Que corresponde a transferencia de fondos. O también en el código 14, que es impago, declaran, para el caso de pagos diferidos, declaran información no disponible, ¿no? Del tipo de medio de pago, ¿no? Cuando en este código 14 corresponde a lo que son transacciones en las cuales no existió un pago, ¿no? Como el caso de envíos gratuitos o donaciones. Ahora, en lo que es la institución financiera involucrada, también se han presentado algunas inconsistencias con la información que se declara, ¿no? Por ejemplo, han declarado el código 99, que es otros, y en el texto descriptivo han declarado BCP o Banco de Crédito, cuando debió haberse declarado en este caso el código 2 de la tabla de entidades financieras que corresponde a Banco de Crédito del Perú. O también declaran el código 99 otros y en el texto descriptivo declaran WVA o WVA Continental, pero sin embargo no han utilizado el código correspondiente que es el código 11, que corresponde al Banco Continental, ¿no? Ahora, y en lo que es la identificación de medios de pago, acá también en este campo también declaran, por ejemplo, el código del tipo de medio de pago, ¿no? Por ejemplo, declaran el código 9, correspondiente a lo que es la transferencia de fondos, o declaran el nombre del tipo de medio de pago, ¿no? Transferencia de fondos.
cuando en este campo, como se ha señalado anteriormente, tiene que declararse lo que es el número de operación o el número de la referencia de la transacción o el código de identificación o el documento, el número de documento que es asignado por la entidad financiera o bancaria. Entonces, acá hay que tener en cuenta que es muy importante la correcta declaración de la información relacionada al medio de pago, ¿no? Toda vez que esto va a permitir identificar los pagos realizados y asociarlos con la transacción comercial de la mercancía importada, ¿no? Y de esta forma poder determinar correctamente, ya sea si el pago se realizó a través del sistema financiero o también poder determinar correctamente también el valor en aduana de la mercancía importada. Bueno, con este punto concluyo la presentación y si tuvieran alguna consulta, bueno, pasaría a... Luis, sí. Le cedemos la palabra a Rubén para que te haga las preguntas. También hay preguntas en el chat. No sé, Rubén. Perdón, muchas gracias, Rocío. Buenas noches. Buenas noches a todos los asociados. En efecto, bueno, en principio me presento, soy Rubén Cuba Echevarría, de profesión abogado, especialista en aduanas, presto servicios en la división de valoración, comparto, digamos, el área y las labores del día a día con mi colega Luis Arroyo, ¿no? En la división de valoración. Como moderador, tengo el encargo de poder dar lectura a las, en primera instancia, a las preguntas que los asociados tuvieron a bien remitirnos de manera anticipada al evento. Y una vez que hayamos agotado con las respuestas a esas preguntas, hemos tomado nota, estimada Rocío, de las preguntas del chat, ¿no? A continuación, también pasaremos a abordarlas, tanto por Luis como por mi persona en lo que corresponda complementar. Entonces, si te parece, Rocío, podría dar inicio a la ronda de preguntas. Sí, damos inicio a la ronda de preguntas. No se preocupen, han habido, diría que demasiadas preguntas, pero estoy segura que Rubén está filtrando muchas preguntas repetidas también y algunas que están dentro del desarrollo de la presentación que ya no son necesario aclarar. Bueno, adelante a Rubén. Gracias, Rocío. Vamos a inicialmente, vamos a dar lectura a las preguntas que recibimos de forma anticipada. Es bueno puntualizar, estimados y estimadas, participantes en la reunión, que respecto de las preguntas del día de ayer, remitidas de manera anticipada, como mi colega Luis Arroyo lo señaló al inicio de la exposición, se advirtió que varias de ellas estaban orientadas hacia aspectos de carácter comercial o de la relación proveedor-comprador sobre, digamos, cuáles los tipos de medio de pago, digamos, más beneficiosos, más convenientes, pero desde el punto de vista de la relación cliente-proveedor, desde un punto de vista comercial. Entonces, como quiera de que el enfoque de la presentación está vinculada a tratar las consecuencias, implicancias, aspectos aduaneros que involucra la utilización de medios de pago, estamos haciendo un filtrado de preguntas y vamos a dar respuesta a aquellas preguntas vinculadas con los aspectos aduaneros de la declaración de medios de pago, de la utilización de los medios de pago, ¿no es cierto?, que han versado o que están relacionadas con la exposición de Luis, ¿no? En ese sentido, voy a comenzar a dar la lectura respectiva. Una primera pregunta que se formuló el día de ayer fue:
¿cuáles son los errores más comunes en las operaciones de medios de pago para el comercio exterior? Ahí entiendo que Lucho ha presentado algunos ejemplos bastante ilustrativos de situaciones de frecuente error, pero dejo el uso de la palabra Luis para complementar en lo que corresponda. Adelante, Luis. Bueno, sí, bueno, como hemos visto en la presentación, sí hay errores o incidencias que hemos detectado, ¿no? En la declaración, ¿no? De datos correspondientes al medio de pago, ¿no? Como vimos, bueno, lo más común es que declaran pago en efectivo cuando en realidad, por equivocación, han declarado pago en efectivo y en realidad han utilizado otro tipo de medio de pago, ¿no? O declaran sin pago y en el texto indican de que se trata de un pago diferido y que no cuentan con la información. O, no sé, declaran también como nombre de institución financiera, declaran otros, pero en el texto descriptivo declaran el nombre de la institución, solamente que no han declarado el código correcto, ¿no? Del banco correspondiente, ¿no? Y bueno, esos son los errores más comunes que se presentan y que bueno, presentan inconsistencias, ¿no? En cuanto a la declaración, ¿no? Sí, gracias Luis. Siguiente pregunta. Nos indican si resulta suficiente numerar una importación. Entendemos, pues, tramitar una DAM. Si resulta suficiente tramitar una DAM con el código SWIFT, o es que se tiene que declarar el número de la operación y cuál es su diferencia, ¿no? Entiendo que esto ha sido ya materia de exposición por Luis, pero vale la pena reiterarlo, bueno, para que el concepto quede plenamente entendido. Adelante, Luis. Bueno, claro, entre el SWIFT, el código SWIFT y el número de operación, claro, hay diferencia, ¿no? El número de operación viene a ser el código que es asignado por la entidad financiera a la operación bancaria, ¿no? Si está, por ejemplo, una transferencia de fondos u otro tipo de medio de pago utilizado, ¿no? Mientras que el código SWIFT viene a ser un código de identificación que se utiliza a nivel mundial, ¿no? Para identificar los bancos e instituciones financieras, ¿no? Y nos permite saber qué banco es el que está interviniendo en la operación o dónde está ubicado, ¿no? O sea, es una especie de código bancario o de identificación y se utiliza mayormente para transferir dinero entre dos bancos, ¿no? Entonces, indicar también de que para la declaración en el campo del dato de identificación del medio de pago en el formato B de la DAM, no se exige la declaración del código SWIFT, ¿no? En este caso, si se trata de una transferencia de fondos, lo que se debe indicar es el número de operación, ¿no? Y si se trata de otro tipo de medio de pago, bueno, si no se dispone del número de operación, ya se declarará, no sé, el número de referencia de la transacción, o un código de identificación del medio de pago, o el número de documento que ha asignado el banco o la institución financiera, ¿no? Al medio de pago, ¿no? Siguiente pregunta. Este es un tema un poquito, un caso más operativo, una casuística. ¿Se puede realizar una transferencia bancaria a mi proveedor desde mi segunda empresa, que no está consignada en la factura ni documentos de importación, ¿no? Entendemos que aquí la pregunta está orientada a que si el pago es efectuado desde una cuenta bancaria de una segunda empresa del representante legal del comprador, ¿no? Del comprador importador en un caso concreto, ¿no? Si puede pagar desde una cuenta de una segunda empresa que es de su, que le pertenece también, ¿no? En ese sentido va la pregunta. Adelante, Luis. A ver, claro, en este caso el pago no lo está realizando el importador desde la cuenta de la empresa que ha comprado la mercancía, sino desde otra cuenta, de sus cuentas, ¿no? De otra de sus empresas, ¿no? Entiendo que es así, ¿no? Entonces, para efectos
del control aduanero que se realiza a la utilización de medios de pago para fines de verificar si este pago se realizó a través del sistema financiero. Acá, en este caso, la aduana operativa puede solicitar al importador el sustento por el cual el pago lo realizó no directamente a través de su cuenta, sino a través de otra de sus cuentas, ¿no? Este sustento documentario que tiene que presentar el importador tiene que evidenciar, ¿no?, que el pago se realizó por una entidad financiera o bancaria y que el pago que va a realizar al proveedor lo va a realizar desde otra cuenta, ¿no?, del comprador, correspondiente a su segunda empresa, ¿no? O sea, tendría que sustentar ambos motivos, ¿no? Sí, Luis, una siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales medios de pago? Pero entiendo que es un tema que ya has abordado en la exposición. Digamos, los medios de pago son los contemplados en el artículo 5 de la ley de bancarización, ¿no? No sé si desearías complementar algo adicional. Bueno, sí, efectivamente, los principales medios de pago son los tipos de medios de pago que se canalizan a través del sistema financiero y que, bueno, han sido establecidos en la ley de bancarización, ¿no? Y que, bueno, ya se mencionaron cuáles son, ¿no? Bueno, entre los más comunes, bueno, tenemos lo que es el cheque bancario, la orden de pago, la transferencia de fondos, la remesa simple documentaria, las tarjetas de crédito, tarjeta de débito, los giros, depósitos en cuentas, etcétera, ¿no? Bueno, sí, esas serían, ¿no?, los principales. Sí. Otra pregunta, digamos, más vinculada al momento posterior a la declaración, ¿no? Nos pregunta un asociado, ¿cuáles son los documentos que deben, dice debemos, ¿no?, deben presentar los usuarios, ¿no?, para evidenciar el uso de los medios de pago, ¿no? Un poquito aquí, claro, el comentario, digamos, esto, digamos, ya no se enfoca tanto en la declaración, que ha sido, bueno, el tema de nuestra exposición, pero entendería de que la pregunta apunta a que si eventualmente un usuario es notificado por la administración aduanera, si se tiene algún tipo de incertidumbre sobre si se utilizó medio de pago, qué documentos podrían ser presentados, ¿no? Claro, primeramente acá, claro, para evidenciar el uso de los medios de pago a través del sistema financiero, lo que primero, claro, debe declararse en el formato B de la DAM son los tres datos asociados al tipo de medio, al medio de pago, ¿no? ¿Cómo es el tipo de medio de pago, el nombre de la institución financiera y los datos de identificación del medio de pago, ¿no? Ahora, si luego de haber declarado estos datos en la DAM, la administración aduanera tenga dudas, observa o presume de que en la transacción comercial no se ha utilizado un medio de pago a través del sistema financiero, entonces va a requerir al importador para que presente el sustento correspondiente, ¿no?, del pago realizado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una transferencia de fondos, tendría que presentarlo la solicitud de transferencia, el SWIFT bancario, o si se trata de una carta de crédito, tendrá que presentar la solicitud de apertura y demás documentos que genera el banco para poder emitir el medio de pago, ¿no? Bueno, y precisar acá que esta presentación de este sustento documentario del medio de pago se da cuando la administración formule el requerimiento, ¿no?, para que presente este sustento. Sí. Otra pregunta más de un cariz técnico informático de implementación a nivel de sistemas. Un asociado nos pregunta que cuándo se puso en vigencia la obligación de declarar los medios de pago. O sea, a partir de qué fecha, de qué día corresponde, pues, declararlos en la DAM, ¿no? Y nos consulta si existieron problemas
en el sistema, entiendo que, bueno, en la época en que esto se puso en producción, ¿no? Y por lo tanto, correspondería que consideremos un plazo de adecuación. Sí, adelante. La obligación para declarar los medios de pago en el formato B de la DAM, esto es desde el mes de febrero del año 2018. Desde esa fecha ya se exige la declaración del tipo de medio de pago, el nombre de la institución financiera involucrada y de los datos de identificación del medio de pago, ¿no? Ahora, también indicar de que, bueno, cuando se implementaron estos campos, se registraron problemas en el sistema, ¿no? Con la declaración de estos datos y con la transmisión de la información, ¿no? Lo que sí se presentó fueron inconsistencias en la declaración, ¿no? En lo que es el tipo de medio de pago. En una primera versión del instructivo de la DAM, en lo que es el tipo de medio de pago, el código 14 correspondía a otros. Entonces, mayormente, en la mayoría de casos, cuando se trataba de pagos diferidos, utilizaban este código 14 otros, ¿no? Y declaraban únicamente la expresión pago diferido, ¿no? Entonces, ahí ya se perdía lo que era la información correspondiente al tipo de medio de pago que se iba a utilizar, ¿no? En la transacción, ¿no? Entonces, por ello es que en una siguiente versión del instructivo fue que se modificó este código 14, pasó de otros a sin pago, ¿no? Y únicamente este código 14 serviría para casos en los cuales no ha habido un pago en la transacción, ¿no? Sí, una siguiente pregunta es, en el caso de operaciones de compra-venta internacional entre un importador peruano y su proveedor vinculado, acá nos refieren a un caso de vinculación, dice, es una transacción entre vinculados, ¿no? Si la cuenta por pagar relacionada con la adquisición de las mercancías importadas se paga a través de compensaciones de cuentas contables, es decir, sin que exista un envío de dinero al proveedor, ¿qué información debe declararse en la DAM en el casillero referido al medio de pago? ¿Qué información debe declararse en la DAM, ¿no? Adelante, Luis. Sí, bueno, como pago por la mercancía importada se utilizó una compensación, entonces corresponde este caso a una situación en la cual no ha existido un pago utilizando un medio de pago canalizado por el sistema financiero, ¿no? Por lo que para este caso, al no existir un pago, no le aplica la exigencia de utilización de medios de pago, ¿no? Por lo que para efectos de la declaración en el formato B de la DAM, acá correspondería que declare como tipo de medio de pago el código 14, ¿no? Correspondiente a sin pago. Dice otra pregunta, otro caso, ¿no? En el caso de pagos que también referido al tema de vinculadas, transacciones entre partes vinculadas, cuando el pago se hace en empresa del mismo grupo económico que se encarga de la administración del sistema de pagos de todo el grupo, pero que no es la empresa proveedora de la importación, ¿no? O sea, a quien se hace el pago no es proveedor. ¿Es necesario informar a SUNAT este mecanismo o de lo contrario se generarán cuestionamientos por los pagos realizados a este tercero, aun cuando es parte del mismo grupo económico global? Adelante, Luis. Claro, está relacionada con la última modificatoria que se hizo a la ley de bancarización, que es el decreto legislativo 1529, que incorporó un artículo 5A, ¿no? a la ley de bancarización referido al uso de medios de pago. Entonces, acá, en este decreto legislativo 1529, lo que se estableció fue de que cuando el pago se realice a un tercero designado por el vendedor, se va a validar que dicho pago fue realizado, bueno,
a través del sistema financiero, siempre que esta designación del tercero se ha comunicado a la SUNAT, ¿no? Con anterioridad al pago. Ahora, acá mencionar de que esto hasta la fecha está pendiente que la administración emita la resolución de superintendencia correspondiente, ¿no? En la cual tendría que precisar los casos que corresponde que el importador presente esta comunicación a la SUNAT, ¿no? Informando del pago realizado a un tercero distinto del vendedor, ¿no? Sí. Consultan en la DAM, esta es una aseveración, en la DAM no existe una opción para declarar cuando la compañía paga a través de un sistema de administración de pagos globales. Digamos, es el caso anterior, pero claro, la pregunta aquí varía un poquito, ¿no? Se asevera de que en la DAM no habría una posibilidad para poder declarar los casos en que la empresa, el importador, la compañía pague a través de un sistema de administración de pagos globales, dado que no son pagos directos al proveedor. Entonces, la consulta es, ¿qué se debe hacer en estos casos? Teniendo en cuenta que se hacen las transferencias bancarias solo por el saldo de cuentas por cobrar y por pagar a todas las empresas del grupo. Ya, a ver, claro, esta consulta está referida a pagos que no son realizados directamente al vendedor, sino a un tercero, ¿no? Distinto del vendedor. Sobre ello, claro, desde febrero del año 2018, todo pago por la mercancía importada corresponde ser declarado obligatoriamente en el formato B de la DAM, independientemente si el pago ha sido realizado directamente al mismo proveedor o si ha sido realizado a un tercero por encargo del vendedor, ¿no? Por lo que en este caso debe declararse el tipo de medio de pago que se utilizó en la operación, ¿no? Y también declarar el banco que intervino en la operación y el código de identificación del medio de pago. Bueno, también en la consulta se indica que el pago se realiza a través de transferencias bancarias, ¿no? Entonces, acá en ese caso, claro, correspondería que declare como tipo de medio de pago el código 9 correspondiente a transferencia de fondos, ¿no? Y bueno, y declarar también el nombre del banco y el número de la operación bancaria, ¿no? De la transferencia. Sí, una pregunta adicional recibida el día de ayer es si es válida, si resulta válida la transferencia, se entiende pues la transferencia de fondos, ¿no? Si solo figura el número de proforma, monto, nombre de proveedor, ok, pero en la factura no figura ese número. Entendemos que en la factura no figura el número de la proforma, ¿no? Entonces, acá nos pregunta el asociado si es válida esa transferencia. Bueno, simplemente comenzar precisando de que, digamos, el objeto de la exposición ha sido el tema de, la utilización de medios de pago y la declaración en la DAM, ¿no? Parece que esa es una pregunta que un poquito excede ese ámbito porque habla de la validez de la transferencia, ¿no? Por favor, Lucho, tus comentarios. Claro, claro, en esta consulta se menciona que el pago se realiza a través de una transferencia bancaria, ¿no? Una transferencia de fondos. Claro, entonces, para efecto de la declaración, el formato B, claro, tendría que declarar código 9, ¿no? Transferencia de fondos y también declarar el nombre de la institución financiera y el número de la o el código de identificación del medio de pago, ¿no? Ahora, para efectos del control y la demostración de la utilización del medio de pago por el sistema financiero, acá es necesario, ¿no? Que en el medio de pago se haga referencia a la transacción comercial por el cual se realizó el pago, ¿no? Es decir que en el medio de pago
debe estar consignado sea el, ya sea el número de factura o el número de la factura pro forma o de la orden de compra o del contrato o de algún documento que permita identificar a la mercancía importada que es objeto de transacción comercial, ¿no? Y de esta forma poder vincularlo con el medio de pago utilizado en la transacción, ¿no? Sí. Bueno, a partir de este momento, vamos a dar lectura a las preguntas que se nos ha formulado a través del chat durante la exposición. Agradeceremos vuestra comprensión, estimados asociados, toda vez que advertimos que algunas preguntas ya han sido atendidas por Luis, ¿no? Durante la exposición, ¿no? A manera de ejemplo, nos preguntan, digamos, cuál es el importe de la multa por los casos que se evidencia la no utilización de medios de pago. Bueno, ya Luis lo ha tratado, que es el 30% del monto, pues, que no fue bancarizado. Y temas similares, ¿no? Hay puntos que ya han sido tratados en la exposición y por eso de alguna manera los estamos filtrando por temas de tiempo. Agradecemos por favor la comprensión del caso. Hay una pregunta, Luis, bastante interesante. Voy a dar mi opinión y te agradecería tus comentarios también. Hay dos asociados que ponen sobre el tapete el caso de los pagos a través de criptomonedas, ¿no? Que es una modalidad de recientemente en boga, que está creciendo seguramente a ritmo vertiginoso, también lo que son operaciones de comercio exterior, ¿no? Entonces nos dice qué indicación de información se debe consignar o considerar, ¿no? Para los casos de clientes que tienen este tipo de pagos en el exterior como aceptados, ¿no? Entonces, eso es, claro, es un tema novedoso que obviamente correspondería que esté contemplado a nivel de la ley de bancarización, pero bueno, digamos, desde el punto de vista legal, podría ahí comentar de que, digamos, los medios de pago que a la fecha están vigentes son los precisados en el artículo 5 de la ley de bancarización. Y la ley también dispone, en la parte final de ese artículo 5, que mediante decreto supremo del sector de economía y finanzas, se podrían, precisar, contemplar otros medios de pago en función, pues, de la frecuencia de su uso, ¿no? Pero lo que podremos indicar que a la fecha, los medios de pago previstos legalmente son aquellos listados en el artículo 5. Y en ese listado no estarían todavía las criptomonedas, ¿no? No sé, Lucho, si desearías complementar la acotación. Efectivamente, Rubén, sí, no está contemplado la criptomoneda. Y en ese caso, claro, para efecto de la declaración del formato B como tipo de medio de pago, claro, correspondería declarar el código 14, ¿no? Toda vez que, bueno, no es un pago que está contemplado ahí en la tabla, ¿no? De tipo de medio de pago, ¿no? Correcto. Hay, bueno, otras preguntas que también las hace desarrollada en tu exposición, plantean los supuestos de compensación. Ahí ya se ha indicado que ahí no hay pago, ¿no? Preguntan sobre las definiciones de la modalidad de pago. Y bueno, enfatizar lo que señalaste en la reunión, la dificultad de que se tuvo para contemplar definiciones de las distintas modalidades de pago, ¿no? Se precisó en la exposición. Otra pregunta sobre vinculados, nos refieren, no hay salida de divisas en forma de pago. O sea, si no hay el pago de un precio, digamos, no estamos en el ámbito de la aplicación de la ley de bancarización, ¿no?
porque se utiliza medio de pago en tanto existe el pago de un precio. Acá hay una pregunta, bueno, que quizás, bueno, se desprende de lo que has expuesto, ¿no? Nos consultan, si el pago es diferido, ¿qué medio de pago correspondería declarar? No sé si quieres acotar, Lucho, algo al respecto, ¿no? Si es una modalidad de pago diferido, ¿qué medio de pago se establecería? Bueno, digamos, son temas distintos, ¿no es verdad? O sea, ahí, bueno, no se ha asociado la modalidad de pago con los tipos de medios de pago, ¿no? En el caso de pago diferido, claro, puede asociarse con distintos medios de pago, ¿no? Inclusive la transferencia de fondos, los giros, las tarjetas de crédito, débito, u otros medios de pago, ¿no? Por los cuales no hay un tipo de medio de pago así asociado, ¿no? Al pago diferido, exclusivamente. Otra pregunta que tenemos es, mencionaste pues en la exposición que, digamos, en la relación de tipos de medio de pago también se contempla un código para lo que es pago en efectivo, ¿no? Si es el caso. Y nos preguntan, asociado, ¿cómo se sustentaría el pago en efectivo? Bueno, entendemos que en ese caso, si es así, bueno... Si supera el monto mínimo para bancarizar la operación, entendemos que debemos ser conscientes de que se activarían pues las consecuencias previstas a nivel de la ley de bancarización, ¿no? El tema es cómo sustentaría el pago en efectivo, es decir, entendemos qué documentos tendrían que presentarse para demostrarse que, digamos, entre proveedor y comprador se pactó la negociación en esos términos, ¿no? Yo entendería, no sé, Lucho, lo puedes complementar, no sé, pues, eventualmente un contrato en donde se estipule expresamente de que el pago se va a realizar mediante efectivo y no a través del conducto bancario tradicional, ¿no? Eventualmente, pero igual, si es un pago en efectivo y se declara como tal y se sustenta como tal, corresponderían pues aplicarse las consecuencias previstas en la ley de bancarización, ¿no? No sé, Lucho, si quieres complementar al respecto. No, sí, concuerdo, Rubén, sí, efectivamente, claro, ahí, bueno, el sustento del pago efectivo tendría que ser algún documento producto de la negociación, ¿no? Entre el comprador y el vendedor, ¿no? El cual se consigne que el pago va a ser en efectivo, ¿no? Pero, claro, si este pago ya supera los $2,000, ahí sí, claro, va a estar sujeto a la aplicación de la sanción, ¿no? Que está prevista, ¿no? En la tabla de sanciones de la ley de aduanas. Perfecto. Luis, una pregunta adicional, pero también es casuística. Está más orientada a modalidad de pago, antes que a medio de pago, ¿no? Y nos indica un asociado. Por ejemplo, ¿qué modalidad de pago debería, no sé, considerarse si estamos frente a un embarque vinculado a un BL, pero que tiene varias facturas, ¿no? Por ejemplo, una factura es pago a crédito, otra factura es pago al contado, otra factura es pago anticipado. Todo llega bajo un BL. Entonces, acá el asociado nos pregunta, ¿qué modalidad de pago debería declararse? Es un tema bien casuístico, operativa. No sé, Luis, pensaría que es, como es un combinado de varias modalidades, podría ser pago mixto, ¿no? Con cargo a lo que tú puedas complementar. También consideraría que sería pago mixto, ¿no? Porque el pago mixto, claro, es una modalidad de pago que involucra varios tipos de modalidades de pago, ¿no? Anticipado, crédito, contado. Correcto. Sí. Que hay una pregunta también interesante, es se declara como modalidad de pago, acá el asociado indica, se declara como medio pago a crédito, ¿no? Y en realidad entendemos que es modalidad de pago. Su modalidad de pago es a crédito.
Sabemos también que se denomina pago diferido. Entonces, el usuario pregunta si existe un plazo para declarar después de haber nacionalizado, entendemos el medio de pago, que quizás no se conoció al momento de la numeración de la declaración porque era diferido. Y pregunta, ¿quién sería el responsable de formular esta declaración, ¿no? ¿El importador o el agente de aduana? También nos pregunta si eventualmente esto es a través de la mesa de partes, ¿no? Entonces, entiendo, Luis, que en su oportunidad lo comentaste, que cuando es un pago diferido, es un pago al crédito y no se conoce específicamente datos a declarar, entiendo que se hace una estimación, ¿no es cierto?, del posible medio de pago que se va a emplear, ¿no? Pero desearía, por favor, que lo puedas complementar, ¿no? Gracias. Claro, cuando se trata de pagos diferidos, en el momento de la numeración de la DAM, ahí tendría que declararse el pago que, bueno, si es que conoce qué pago, qué tipo de medio de pago va a utilizar, claro, tendría que declarar ese tipo de medio de pago, ¿no? Pero si no lo conoce, tendría que estimar el medio de pago con el cual va a realizar el pago, ¿no? Y ya posteriormente, ya cuando ya se efectivice el pago por la mercancía importada, ahí, bueno, si es que ha utilizado otro tipo de medio de pago distinto del que fue declarado, claro, ahí considero de que sería conveniente de que sea certificada la declaración, ¿no? Y se declare el tipo de medio de pago con el cual finalmente se pagó por la mercancía, ¿no? Correcto. Tenemos otra pregunta. Nos dice, este es un caso de un pago parcial. Voy a tratar de interpretar la pregunta. Es un pago parcial, se afectó un pago parcial al momento de la numeración de la DAM. Como pago parcial, ¿qué correspondería declarar como número de identificación del tipo de medio de pago y el código de la entidad financiera, ¿no? Entiendo que es un caso parecido al anterior, ¿no? O sea, yo realizo un pago parcial, ¿no? No tengo pues el pago definitivo, solamente al momento de la numeración tengo un pago parcial, ¿no? ¿Qué datos tendría que declarar, ¿no? Como número, como entidad bancaria y como número de identificación de la operación. Bueno, en este caso, Rubén, se trata de un pago en el cual, un pago diferido, en el cual todavía no se conoce no se ha realizado el pago en el momento de la numeración. No se ha realizado totalmente, pero ya se verificó un pago parcial. Quizás sea, no lo dice el asociado, pero es un pago, quizás un pago contado o anticipado, parcial. Parcial, al momento de la numeración, ¿no? Que está pendiente de un segundo pago, ¿no? Entonces, entiendo de que en esos casos, declararía los datos del medio de pago que tengo, que es el que con el cual se ha efectuado el pago de ese, valga la redundancia, pago parcial, ¿no? Tendría que, claro, declararse el pago por el cual ya se ha hecho efectivo, ¿no? Ese pago, ¿no? Correcto, correcto, sí. Siguen las preguntas respecto del pago al crédito diferido, ¿no? Esta modalidad nos preguntan qué número, bueno, en este caso con el número de la operación, ¿no?
Dice, respecto a la modalidad de pago al crédito, ¿qué número de operación colocaría en el formato B si todavía no se ha realizado el pago, ¿no? A diferencia del caso anterior, es un escenario, es un supuesto donde ningún importe ha sido pagado todavía al momento de la numeración de la DAM, ¿no? Nada. Entonces, ¿qué dato declararía como número de la operación? Porque, como nos has bien explicado, podría estimar el tipo de medio de pago, podría estimar el banco, pero el número de operación. Claro, como hemos hecho el pago, el banco todavía no ha emitido el documento, ¿no? De pago, ¿no? Entonces, no se va a conocer en el momento de la numeración de la DAM el código de identificación del medio de pago, ¿no? Entonces, ahí, en ese caso, claro, va a tener que declarar una expresión, ¿no? Que diga dato no disponible por tratarse de un pago a crédito o pago diferido, ¿no? Correcto. Bien, aquí hay una pregunta respecto de el tema de infraccional respecto de la declaración de datos relacionados al medio de pago, ¿no? Se consulta, dice, si se proporcionó la información del código de la operación y la entidad bancaria al agente de aduana, pero, digamos, finalmente la gente, ¿no?, nos indica no lo declaró, ¿no? Digamos, la sanción sería para la agencia de aduana, ¿no? Entonces ahí un poco, claro, si bien no fue materia de, no ha sido materia de la exposición, hemos explicado, digamos, que la sanción por el tema de utilización de medios de pago está referida a el evento en que se evidencie la no utilización de medios de pago, ¿no? La no utilización de medios de pago. Así está prevista, digamos, la infracción a nivel de la tabla de sanciones. La infracción no está redactada en los términos de la, digamos, la omisión en la declaración de un dato relacionado al medio de pago, ¿no? Lo que se sanciona en todo caso es el hecho en donde se haya demostrado que efectivamente la operación no se utilizó un medio de pago, ¿no? No sé si quisieras, por favor, complementar, Lucho, sobre ese particular. Efectivamente, Rubén, sí, la sanción a que se refiere. Bueno, la ley de bancarización sí, pues, está relacionado únicamente a no utilizar un medio de pago, ¿no?, canalizado por el sistema financiero, ¿no? No se refiere a la no declaración, ¿no?, del dato, ¿no?, o la declaración correcta, ¿no?, del dato, ¿no? Perfecto. Acá hay una pregunta en relación, digamos, a los requisitos de la transferencia bancaria, ¿no? Que es parecida a una que se trató un poquito más hace unos minutos. Si es obligatorio que las transferencias bancarias tengan el número de la factura o el número de la proforma o la cotización, ¿no? Bueno, como ya lo explicó bien Luis en la exposición, los datos que se declaran en el formato B son tipo de medio de pago, entidad bancaria y número de la operación. Entendemos que la pregunta aquí va, digamos, en relación a que para efectos de que quede después demostrado que digamos, la compra-venta se pagó con un medio de pago, tendría que haber algún nivel de relación o de conexión entre la transferencia bancaria y la transacción comercial, ¿no? Y la manera como establecer ese enlace, vínculo o link, ¿no?, que permitiría acreditar, pues, que el pago fue bancarizado, es que, por ejemplo, ¿no?,
digamos, la transferencia bancaria, que en este caso es el ejemplo que nos ha consignado el asociado, haga referencia bien a un número de factura, o bien a un número de cotización, o bien a un número de proforma, o bien a un número quizás de una orden de compra, ¿no? Para poder precisamente enlazar, ¿no? Vincular la transacción con el medio de pago, ¿no? Y así demostrar que el pago se ha bancarizado, ¿no? Entonces, entenderíamos, no, digamos que no es que sea obligatorio, sino de que a efectos de que pueda demostrarse que se ha pagado a través del sistema financiero, los documentos tendrían que conversar. O sea, tendría que haber una manera para vincular, en este caso, la transferencia con los documentos comerciales, ¿no? No sé si tienes algún comentario ahí, Lucho. Luis, por favor. Claro, con el fin de que se pueda verificar si en la transacción comercial que generó la compraventa internacional se pagó utilizando un medio de pago a través del sistema financiero, claro, se tendría que verificar si ese medio de pago utilizado se relaciona con la compraventa internacional, ¿no? Y ello, ¿cómo se verifica? Es si en el medio de pago se consigna el número o se hace referencia a la factura comercial, a la factura proforma, a la orden de compra, al contrato, o algún otro documento de la transacción comercial que haga referencia a la mercancía que se está importando, ¿no? Ahora, si es que ello no puede, si es que no puede vincularse este medio de pago con la transacción comercial, entonces, claro, no se evidenciaría, ¿no?, que la utilización de un medio de pago, ¿no? Sí, tenemos un par más de preguntas, considerando el tiempo que ya van a ser las 7 de la tarde. Nuevamente, las disculpas del caso, eventualmente, como les repetimos, estimados y estimadas, no hemos dado lectura a muchas de vuestras preguntas porque varias ya han sido contestadas durante la exposición y algunas otras son repetidas, ¿no? Tendríamos con estas dos últimas preguntas cerraríamos en lo que nos corresponde. Nos indica, voy a dar lectura, dice: si se trata de una transferencia de fondos de pago al crédito, ¿es necesario especificar el plazo del crédito? Por ejemplo, es una transferencia a 30 o 60 días de la fecha de embarque. ¿Se indica el plazo del crédito en alguno de los formatos? Dice el asociado. Pregunto esto porque en algunas oportunidades mi agente de aduana me exige el SWIFT bancario de la transferencia al momento de la numeración. Pero el tema está que la transferencia está aún en trámite. Y todavía no se dispone, se entiende, del SWIFT, ¿no? Ahí lo que podríamos indicar, para que lo puedas complementar, Luis, entiendo que se entiende que a nivel de la declaración, en este momento no se exige, cuando es un pago diferido, consignar el plazo del pago diferido, ¿no? En este caso pone como ejemplo 30, 60 días, ¿no? Y también mencionaste en una de las respuestas a una pregunta anterior de que tampoco, digamos, exige la declaración del SWIFT, ¿no? Que es más bien la comunicación a través del cual se confirma, pues, la transferencia de fondos. Ese dato no nos exige en su declaración, ¿no? No sé si tendrías algo para complementar. Sí, claro, como código de identificación del medio de pago, claro, si se trata de una transferencia, no se tiene que aclarar el código SWIFT, sino el número de la operación bancaria, ¿no? Y en lo que es el plazo, para el caso de pago diferidos, efectivamente, actualmente no se dispone de un campo para, en el formato B de la DAN, para declarar ese dato, ¿no?, del plazo, ¿no? Pero sí tenemos previsto desarrollar, implementar próximamente para que en el formato B se pueda
incorporar ese campo, ¿no? En un mediano plazo sería, ¿no? Sí, y bueno, y la última pregunta, agradeciendo vuestra comprensión, estimados y estimadas, considerando también la hora de la exposición, nos consultan, Luis, si en el caso de los regímenes, las admisiones temporales, ¿sí? Por ejemplo, casos de regímenes distintos a la importación por el consumo, por ejemplo, una admisión temporal para reexportación en el mismo estado, ¿no? Corresponde lo que es la declaración del medio de pago. Lo que son los datos asociados al medio de pago, tipo de medio de pago, institución financiera involucrada y el dato de identificación del medio de pago, se ha desarrollado para que sea declarado en el formato P de la DAM, ¿no? Y esto incluye no solamente al régimen de importación para el consumo, sino también a las admisiones temporales, ¿no? Que tienen formato P. Gracias, Luis. Correcto, dejaríamos, Rocío, pasaríamos el uso de la palabra y nuevamente por tu intermedio, la disculpa del caso con los asociados, que no hemos podido abarcar todas las preguntas, pero hemos hecho un esfuerzo para la filtración respectiva y poder quizás dar respuesta a las, digamos, las más importantes, ¿no? Sí, Rubén, muchas gracias, Luis. Yo creo que han absuelto la mayor parte de las preguntas, las más importantes, y dejamos también abierto que nos hagan llegar alguna consulta que tenga y nosotros coordinaríamos con ustedes si hubiera algo adicional, ¿no? Por absolver, ¿no? Les agradecemos mucho si nos hacen llegar la presentación que muchos nos la han estado pidiendo por el chat para hacérselas llegar a los participantes. Y una vez más, muchas gracias por este webinar. Creo que ha sido muy valioso la información. Habían muchas dudas, si ustedes se han dado cuenta por las preguntas, ¿no? Y bueno, gracias nuevamente y estamos ahí convocándolos para un próximo evento el día 14, ¿no? Sobre el tratado con China. ¿Ok? Entonces, muchas gracias a todos, también al área de imagen, a Naida, a las personas con las que coordinamos también estos eventos y que son de mucha utilidad para todos nuestros socios, para todos nuestros operadores de comercio exterior. Gracias a todos, gracias a todos, hasta luego. Hasta